El día de hoy preparé unos deliciosos y muy crujientes buñuelos de viento, ideales para estas fechas que hace frío, para estas fechas decembrinas, para todos los días del año son apetecibles. Para que los acompañes con leche, con chocolate, con té, con café, en fin, con lo que deseen. Les voy a mostrar los ingredientes que utilicé para hacer mis buñuelos de viento y el procedimiento. Como ustedes pueden observar, salen bastantes de la receta que yo les daré. Yo hice de dos medidas, de dos modelos. Les voy a mostrar el molde para que vean cómo se preparan. Aquí les muestro en la elaboración de estos buñuelos de viento los errores y los éxitos de la receta para poder obtener estos deliciosos buñuelos de viento. Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar un video en el cual voy a elaborar buñuelos de viento. En esta temporada navideña, temporada decembrina, es la ocasión en la que más se apetecen los buñuelos. Hay varias versiones cómo preparar los buñuelos de viento, como los buñuelos de rodilla, los que son más tradicionales. Estos también ya se han convertido en la tradición, pero los buñuelos de viento se pueden consumir todo el año, igual que los otros, los buñuelos de rodilla. En la temporada pasada, en la Navidad pasada, les mostré los buñuelos de rancho, los buñuelos de rodilla. Hoy les voy a mostrar los buñuelos de viento y esta es mi receta. Espero que les agrade, espero que le den like al video. Los voy a leer en los comentarios y me dicen qué les pareció. Voy a mostrarles los ingredientes que utilizaré para elaborar estos deliciosos buñuelos de viento. Todo el año se pueden preparar para muchísimas ocasiones, empezando por las fechas navideñas, que los rosarios, que de la Virgen, las reuniones sociales, las reuniones familiares, en fin, cuando ya empieza a hacer frío, pues para consumirlos con un vaso de chocolate, con atole, con té, etc. Y bueno, pues les muestro los ingredientes y enseguida el proceso. Para elaborar los buñuelos de viento ocuparé 2 tazas de harina, 2 tazas de leche, que es el equivalente a medio litro de leche, una cucharada de polvo para hornear, una cucharada de vainilla, 2 cucharadas de mantequilla, puede ser de la marca de su preferencia. Yo uso mantequilla y es sin sal. A mí no me gusta usar la margarina. 2 huevos medianos. 1/4 cucharadita de sal, azúcar. Yo ocuparé para hacer la preparación 2 tazas de azúcar y además ocuparé la necesaria para cuando ya estén los buñuelos agregarles azúcar. También ocuparé aceite, el necesario, bastante, para freír los buñuelos. Y ocuparé también moldes para los buñuelos. Hay gran variedad, yo voy a utilizar estos dos y yo un sartén para freír los buñuelos. Y pues les voy a mostrar el proceso, espero que sea de su agrado. Voy a iniciar incorporando los productos secos. Inicio con la harina, con las 2 tazas de harina. Hay que incorporar primero los productos secos. Entonces, el polvo para hornear lo voy a pasar. Miren, siempre vean que siempre trae grumos, así el polvo para hornear. Entonces no es conveniente agregarlo así. Y es una cucharada sopera.
pero lo voy a pasar por un colador. Así todos los grumitos que queden, porque si se lo dejo así, va a ocasionar grumos en la harina cuando ya esté preparada. Eso no se utiliza. Y enseguida, no es por orden. Todos los productos secos que se utilizan en esta receta no llevan orden, yo lo estoy haciendo así. Ahora voy a agregar esta cucharadita es de 1/4 de sal. Tampoco importa la marca de la sal. Yo ahorita ya tengo tiempo que estoy utilizando esta, la sal rosa, la sal del Himalaya. Pero ustedes pueden ocupar sal de mesa, la de su preferencia. Entonces ya agregué la harina, el polvo para hornear y la sal. Ahora voy a agregar 2 cucharadas soperas de azúcar. Esta es azúcar normal. Igual también, ustedes pueden utilizar el azúcar de su preferencia. Nunca los he hecho con azúcar morena, pero igual, ustedes pueden utilizarla, azúcar refinada. Esta es la azúcar normal. Ahora, para que todos los ingredientes se conozcan, hay que incorporarlos. Todo así en seco. Con el batidor de globo. Así, perfectamente bien. Hay que incorporarlos de esta manera. Enseguida hay que agregar lo siguiente. Aquí tengo 2 huevos, son medianos, pero lo haré de uno en uno. Pues con la finalidad de que para ver que los huevos vengan perfectamente en buen estado. Y no vaya a salir un huevo que esté ya en malas condiciones, pues eso nos podría echar a perder la receta. Ahora sí, voy a empezar a incorporar los huevos, allá todos los productos secos y voy a empezar a batir. Así. Tratar de que se vayan integrando todo lo que se pueda con los huevos. Y poco a poco voy a agregar leche, poco a poco. No la voy a agregar toda, de una vez no. Tiene que ser, este es un tip muy importante, que la leche se debe de agregar poco a poco. Voy a tratar de incorporar, de que se haga una mezcla muy uniforme, pero todo esto es para evitar que se haga la preparación, que salgan grumos. Empezando a unir así todos estos elementos, lo que logramos es conseguir que, para evitar precisamente eso, los grumos. Nos falta aún una taza de leche. Y a batir, a integrar y a integrar. Ahora, por supuesto, hay que agregar la mantequilla. La mantequilla la puse a derretir en el refrigerador. La puse a derretir en el microondas y le puse 30 segundos. ¡Ah, qué barbaridad! Todo esto de las recetas es bien divertido cuando se hace con ganas. Cuando a uno le gusta hacer eso, ¿verdad? Entonces hay que batir, incorporar lentamente, no con brusquedad. En realidad estas batidas de estos preparados salen muy bien con los batidores de globo. Ahorita un momento más les voy a decir por qué se tiene que hacer con un batidor de globo. No importa que sientan que la mezcla está un poco, la solución esta de este preparado está pesado. Ahora hay que ir agregando poco a poco el resto de la leche que queda. No la agregué toda, como ustedes pueden observar, agregué menos de la mitad. Y pues hay que continuar integrando ahora la leche. Ya
casi estaba en su totalidad, ya todos los ingredientes bien integrados. Ahora nada más nos falta eso y aromatizar este batido, esta mezcla de harina para estos deliciosos buñuelos de vientos. Esta solución tiene que quedar muy parecida, pero muy parecida a la harina preparada que preparamos para hacer los hot cakes. En su totalidad ya la estoy integrando toda. Y por supuesto, pues hay que aromatizar ya este preparado. Eso lo lograremos con una cucharada de vainilla. El último elemento que utilizaremos para la preparación. Qué rico huele. Ahí ya, ahora sí, que se terminen de conocer todos estos elementos y listo. Nada más nos queda nuevamente batir y batir. Ya que todos los ingredientes se unifiquen bien para que quede listo y ir a preparar los buñuelos. Ahora les voy a comentar por qué con globo, por qué con un batidor de globo hay que batir la harina, hay que prepararla. Bueno, se puede también en licuadora, pero a mí no me gusta. Porque desde que me enseñaron a hacer esta solución, a preparar la mezcla, la harina, para los buñuelos de viento, me recomendaron que no es importante, no es tan recomendable batirla en licuadora ni con batidora eléctrica. ¿Por qué? Porque metemos mucho aire y luego al momento de cocinarlo, de freír los buñuelos, quedan con muchas burbujas. Por eso. Como ustedes pueden observar, la solución ya se ve lisita, bien batida, no hay grumos. Eso se debe a que fuimos integrando poco a poco los elementos secos con los elementos sólidos con los elementos líquidos. Vean, no hay ni una burbuja, no hay ya ni un grumo, ya todo está perfectamente bien batido. Y no hay grumos, no va a haber bolsitas de aire, burbujitas de aire que luego echen a perder la receta. No pasa nada, igual se pueden comer, pero para que el molde se distinga, se vea perfectamente bien sin esas burbujitas. Y listo. Ya como pueden observar, ya está muy, muy bien batido. Pues ya para mí, como pueden ustedes observar, lista, vean, sin grumos, sin bolsitas, sin burbujas de aire. Es por eso que es recomendable preparar así esta solución, esta batida, esta harina para los buñuelos. Ahora la voy a tapar y voy a dejarla que repose. Únicamente reposará 10 minutos. ¿Por qué 10 minutos? Porque en esos 10 minutos voy a poner a calentar el aceite. Ya con el molde adentro para empezar a freír los buñuelos. Como pueden ver, mis arbolitos de suculentas, me los traje. Los traje para acá porque empezó a llover bastante. Estaba lloviendo mucho y se me iban a podrir con el exceso de agua. Ese es el peor enemigo para las suculentas. Por eso me traje mis arbolitos. Pero no deben de estar aquí porque luego se entiolan las plantas. Y nada más en lo que pase el agua, los volveré a llevar para afuera. Aquí les va otro tips muy importante. Esta es manteca vegetal. ¿Y por qué voy a agregar? Agregaré una cucharita, es una cucharita cafetera, al aceite. Este es un tips que funciona muy bien para proteger el aceite, para que el aceite no se requeme, para que el aceite no empiece a humear. Y con eso conseguimos que no humee el aceite y que aparte no se requeme. En este sartén pequeño lo voy a colocar aquí en la flama que es más pequeña de mi estufa para que se empiece a calentar. Ahorita van a ver por qué. Mientras tanto, voy a hacer un preparado de azúcar.
bastante azúcar, a la cual también le voy a agregar canela. Aquí es al gusto. ¡Ay! Se me fue. Bueno, se me fue como 2 cucharadas. No importa. Es muy rica la canela. Aquí en este recipiente la voy a incorporar. Me sirve también como un salero. Miren, ya tengo el molde que ya está caliente en el aceite. Tengo otro molde, se los voy a mostrar. Lo mostré en el día que curé mis buñuelos, mis moldes para buñuelos, los moldes nuevos que estaré utilizando ahora. Este ya lo tenía, pero no me gusta, no lo recomiendo. Lo voy a descartar porque es de tornillo el mango. Y tuve problemas cuando estaba haciendo los buñuelos la primera ocasión. Luego dije, en la segunda lo volveré a intentar. Ya en la tercera dije, definitivamente me voy a deshacer de este molde. No me gusta porque cuando estoy friendo los buñuelos, ya con el calor y lo caliente, me quedo con el mango en la mano y el molde queda dentro del aceite y la pasé muy difícil. Ahora por eso compré estos, me regalé estos. Estos tienen el mango soldado y no es mango desmontable, no es de tornillo. Voy a utilizar servilletas absorbentes de papel de cocina, porque en estas servilletas es donde voy a quitarle el excedente de aceite siempre, siempre que vaya a ser un buñuelo. Así, entonces le doblé al tamaño de que perfectamente quede bien el molde grande y el mediano, el chico. Ustedes pueden utilizar un trapo de algodón absorbente de cocina, no con el que limpian, no, uno que utilicen especialmente para estas situaciones, para tapar comida o, bueno, en fin, pero no con el que limpian, que sea un trapo limpio, únicamente para eso. Iba a utilizar este sartén, son los únicos sartenes que tengo aquí más profundos. Los quería hacer en este otro, este se me cayó, está chueco. Pero me sirve más que el otro que les mostré, aunque esté chueco, pero no está perforado. Por la capacidad, porque el molde grande no cabía perfectamente bien aquí. Sentía que no iba a maniobrar bien al momento de sacarlo. Utilizaré también estos objetos. Este es un tenedor de picos. Este es un palito de bambú, del que usamos para las brochetas. Y estas son unas pinzas de cocina. Estas son las aspas de la batidora. Y les mostraré que se pueden utilizar estos utensilios de cocina para sacar los buñuelos del aceite. Vamos a ver con cuál yo me hallé mejor. Al momento de sacar del aceite caliente ya para hacer el buñuelo, para eso puse las servilletas absorbentes aquí en este plato. Para quitarle el excedente, lo voy a introducir a la mezcla de harina y que no, así exactamente, que nada más la harina quede al borde del molde, no por la superficie de arriba donde está el mango. Así. En 2 segundos, el molde suelta perfectamente bien el buñuelo. Siempre yo empecé a hallarle así, siempre encontramos la manera de hallarle la maña, así como se dice, no es, disculpen la expresión, pero sí, le vamos hallando. Se dice que no se deben de voltear estos buñuelos. Yo nada más lo volteé para acomodarme y sacarlo, para mostrarles que es muy práctico utilizar este tenedor. Ahora hice uno y lo voy a sacar con el palito de bambú para que vean las opciones, para que ustedes se acomoden y busquen el objeto, el elemento con el que más ustedes se pueden hallar en su casa, que busquen en su cocina. Ya saqué uno con el tenedor de picos, uno con el palito de bambú. Ahora voy a sacar uno con las pinzas. En este otro sartencito puse mientras sacaba y se cocinaba el buñuelo, hay que ponerlo a calentar para cuidarle la temperatura al molde, para que no baje la temperatura. Por eso puse ese otro sartencito ahí a fuego muy bajitito, así. No hay que introducir en su totalidad el molde, ese es el sistema para que salga el buñuelo y se desprenda perfectamente bien. Y contamos, en 2 segundos
el molde nos suelta el buñuelo. Ahora hay que llevarlo al otro sartencito a que no pierda la temperatura. Ahí. Siempre vamos a hacer eso. Siempre, siempre, siempre. Bueno, en ocasiones, cuando tenemos un sartén más grande, hasta podemos cocinar de a tres o de a cuatro buñuelos y dejar ahí mismo en el sartén el molde que se siga calentando. Ahora voy a voltearlo con las pinzas. Perdón. Ahora voy a sacar el buñuelo con las pinzas. Recuerden que nada más el buñuelo debe de freírse por un lado. Ya, es muy práctico también. Y tiene que ponerse en superficie plana, porque los buñuelos salen calientes y luego se pueden enchuecar. Así, hay que retirarle el excedente y luego de el excedente a la mezcla. Y recuerden, no sumergirlo en su totalidad, que llegue nada más la solución de la mezcla a los lados y contar 3 segundos. 3 segundos antes de llevarlo al aceite para que el molde lo empiece a amarrar, lo empiece a cocer y evitar también el escurrimiento de esta solución. En cuanto el molde suelta el buñuelo, hay que llevarlo al sartén a que se siga calentando. Se sigue calentando únicamente en lo que el buñuelo se cocina, en lo que el buñuelo se fríe. Ahora les voy a mostrar que con las aspas de la licuadora, de la batidora, también los podemos utilizar para sacarlos perfectamente bien con estas, con las aspas de batir. Es muy fácil, es muy sencillo. Aquí lo único es irle hallando a la temperatura del aceite y a la temperatura del molde. Vean qué práctico es utilizar también esta aspa de la batidora. Ahora, el dorado, eso va al gusto. Siempre sale uno, el primero más dorado. Ya ustedes vieron cuál. Es el que está más café, más bronceado. Y para endulzarlos, es de esta manera, podemos utilizar azúcar, nada más azúcar, y la podemos poner en un plato donde tenga capacidad para que quepa perfectamente el buñuelo y endulzarlo solo por la parte exterior. También, como ya les mostré cómo hice un preparado de azúcar y de canela, y podemos usarlo de esta manera, como si fuera un salero. Y nada más agregarle, por, como les digo, por la parte exterior. Por el envés, no. Hay que retirar bien el excedente, sumergirlo. Les vuelvo a repetir para que les quede así bien claro y no crear controversias. Contar 3 segundos antes de llevarlo al aceite. Una vez que ya está en el aceite, no hay que tenerlo aplastado en el fondo del sartén donde se va a freír. Y en 2 segundos, hay que contar 2 segundos. En 2 segundos lo soltó. Y hay que trasladar el molde al sartén, al otro sartén donde está con una temperatura la más bajita que tenga su estufa y con poco aceite. Todo eso es para ir controlando la temperatura y para evitar que el molde se enfríe. Porque si el molde se enfría, no les va a soltar el buñuelo y ni siquiera lo va a tomar. Cuando lo sumergimos el molde aquí a la solución que tenemos ya batida de la harina, a la mezcla, no se le pega si no está caliente. Yo con este tenedor, este fue mi favorito, yo con este me hallé muy bien. Pero ya les mostré las otras opciones. Y siempre, siempre hacemos eso. Ahora voy a poner a calentar el molde grande para mostrarles también cómo quedan los buñuelos con el molde grande. Tenemos que quitarle el excedente también en el ruedo alrededor del molde. Contamos 3 segundos. Una vez que ya el molde agarró la harina batida y al aceite, y contamos 2 segundos.
Listo, vean, así. Yo empecé a fijarme, empecé a tomar el tiempo y a mí me dio muchos resultados. Yo sé que lo meto a la mezcla de harina, lo saco, cuento 3 segundos, lo llevo al sartén donde se está friendo, espero 2 segundos, retiro el molde y lo suelto así de inmediato. Recuerden no dejarlo en el fondo del sartén junto con el molde. No, tiene que flotar en el aceite, el molde con el buñuelo. Ahora yo me hallé muy bien para voltearlos así, no para freírlos. Ah, se me zafó, se me cayó, vean. Con este tenedor de 2 picos, con ese me hallé muy bien. Aquí pueden ver los resultados de ya los que llevo, los que han salido. Luego les voy a decir en un momento más cuántos buñuelos salen con la receta que les di, con las medidas. Ahora ya estoy calentando el otro, el grande, ya se calentó. Le retiro el excedente de aceite. ¿Por qué se le retira el excedente de aceite? Ah, miren, hago lo mismo, que no llegue al borde, que nada más llegue a la superficie de los lados y que no se sumerja de la mezcla que tenemos ya batida acá arriba, que no se sumerja hasta donde está el mango, ahí no, ahí sería fatal. Ah, les decía, ¿por qué hay que quitarle el excedente del aceite para cuando vamos a por un para que el molde se llene de la mezcla de la solución que tenemos preparada? Porque si metemos el molde a la harina, recuerden que si va escurriendo de aceite, va a formar una capa, como una nata. Esa es harina que se va cociendo si el molde lo introducimos goteando de aceite. Y después, pues, se va echando a perder y hay que retirarla. Vean, la camarógrafa me está grabando y me está ayudando a ponerles el azúcar a los buñuelos. ¿Qué haría yo si mi hija no me ayudara, no me apoyara? Es por eso que ustedes ven los videos que quedan tan muy bien grabados, que captura muy bien los momentos que son importantes para mostrarles el contenido. Ahora ya se está terminando la batida, la harina, la mezcla batida. ¿Y por qué los buñuelos ya no están saliendo parejo? Pues es por eso. Empiezan a salir muy delgaditos. Eso es porque el recipiente, el bol donde tengo la preparación, tiene el fondo ya muy ancho y la solución que preparamos, la mezcla de la harina, va bajando y nos empezamos a dar cuenta cuando los buñuelos están saliendo más delgaditos o algunos ya no salen completos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que vaciar esa solución a otro recipiente que esté un poquito el fondo más angosto, pero que quepa la capacidad. Vean, ¿por qué hay que ponerlo en un recipiente plano? Para que no se enchuequen, porque salen calientitos y un poco flexibles. Vean, ya no salió parejo este buñuelo y salió muy delgadito este otro también. Aquí ya vacié yo lo que me quedaba de la preparación en un recipiente con un fondo más angosto para que salga ya más completo el buñuelo. Aún así le faltó un poco. Ya estoy por terminar para mostrarles cuántos buñuelos salieron. Ya me van a salir nada más con la primer preparación, si acaso 2 buñuelos, y ya estos saldrán delgaditos. ¿Se fijan? Volví a utilizar el molde pequeño, este sí cupo perfectamente aquí. Si tuviera un sartén más ancho,
hubiera estado haciendo de a tres, de a cuatro y dejando ahí el molde y no poner el otro sartencito para evitar y cuidar la temperatura del molde. Usando el molde pequeño, sí cabe perfectamente aquí el buñuelo cocinándose y el molde para que se siga calentando. Es muy importante que si ustedes van a hacerlos, vean eso y consideren el sartén que tenga la capacidad necesaria. Recuerden contar 3 segundos. A los 3 segundos hay que sumergirlo al aceite y después 2 segundos y ya lo suelta el molde. Y ya estos últimos así salen de delgaditos. Y como ustedes pueden observar, por limpiar bien el molde, por quitarle el excedente del aceite, no se formó esa nata en el preparado que hice. Esa nata se hace cuando el molde va con algo de líquido, con el aceite, cuando no se limpia bien. Al limpiarlo, al quitarle el excedente, no pierde la temperatura el molde, porque hemos cuidado mucho eso. Es por eso que lo coloqué en el otro sartén. Y ya, aunque estos salieron delgaditos, no por eso no están ricos, están bien crujientes, bien deliciosos. Espero que hagan la receta y me platiquen cómo les fue. Y estos moldes son muy fáciles de conseguir. Les decía, yo los compré en una ferretería aquí en mi ciudad. Pero hoy en día hay tanta aplicación que donde quiera los pueden conseguir, como en Amazon, en Temu, en AliExpress, en, no sé, en el Mercado Libre, en ya ventas por internet. Igual pueden conseguirlos en la aplicación que ustedes, que sea de su preferencia. Yo no batallé, yo fui a una ferretería y los compré en los mercados, en las jarcerías también los pueden encontrar. Todo que son elementos que venden para el hogar, productos para el hogar. Bueno, pues a mí me encanta hacer estos buñuelos. Ya desde la temporada pasada les se los quería mostrar. Pero pues ustedes saben que los que me siguen desde un principio, mis seguidores que son tan fieles, yo les muestro 4 objetivos y a veces hay algunos videos del huerto que acaparan más videos y los de las suculentas, pero entre ellos ustedes saben que les muestro recetas de cocina, les muestro los diseños industrial de corte y confección y todo lo relacionado con plantas de ornato, entre ellas las orquídeas y las suculentas, que son mis plantas que me gustan tanto. Entonces esos videos acaparan más videos. Y dejo más poquitos videos de las recetas de cocina y los de diseños industriales. Estoy por pensar si separar los de los diseños industriales de corte y confección, porque hago más de recetas y de lo del huerto y lo de las suculentas. Entonces, pues voy a considerarlo. Y si no, pues ahí como vayan saliendo y vaya yo intercalando los videos. Y les vuelvo a repetir, el dorado es al gusto. El primer buñuelo siempre sale así, bien dorado y a veces el segundo. Es hasta que ya va bajando un poquito. Cuando vean ustedes que el primer buñuelo le salió súper dorado y el segundo también, es momento de bajarle la flama a la estufa. Con la primera preparación me salieron 50 buñuelos. Yo dupliqué la receta y me salieron 90 porque los otros los hice ya más grandes. Gracias que me acompañaron, que tengan felices fiestas navideñas. Nos veremos en un próximo video, si así Dios lo permite.